Nadie ha dicho nada de que viniera el murciélago. ¿Y qué? Por nada, pero creía que lo... Los hombres del Joker me están esperando. Debería estudiar la sala para localizar su posición. Los hombres del Joker me están esperando. Debería estudiar la sala para localizar su posición. Bueno, me partió 3 costillas en el psiquiátrico y el brazo hace 6 meses. Tienen esa entrada cubierta. Tengo que encontrar otra forma de burlar a los hombres del Joker. Tú nunca le has visto en acción. Y cuando le vea, pienso enseñarle a no meterse conmigo. ¿Carly le quiere muerto? Y yo quiero ligarme a Harley. ¿Estás loco? ¿Harley? ¿Es que te has olvidado de su novio? Por lo que cuentan, el mundo entero se olvidará de su novio muy pronto. Y entonces, yo me quedaré con su Harley. O te llevarás una bala en la cara. En serio, no te hagas el chulito. Vale, es peligroso. Dios, hasta Harley es peligrosa. ¿Qué? ¡Ahí arriba le veo! Sigue hablando, Harley. Cuando J vuelva, te cambiará por una modelo nueva. ¡Tengo este paso cubierto! ¡Está aquí! ¡No le dejéis entrar! Cubre la puerta. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡A callar, doctora! Como vuelva a abrir el pico, le vuelo la cara. ¿Entendido? ¡Por aquí! ¡Batman ha venido a salvar a alguien, la zorra! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡No entres! Como no nos detengáis, me llevaré a Mr. J y os cortaré las piernas para luego obligaros a bailar a clase. ¡Ja, ja, ja! Puedo pasarme así toda la noche, zorra. ¿Puedo traerle algo, doctora? ¿Qué tal un calvo? Usted díganos cómo curar al Joker y podrá irse a rastras de aquí. ¡Eh!
está haciendo que parezcáis súper estúpidos. Por favor, sácame de esta cosa. Puede ponerse. Dame un segundo. ¿Pero qué le pasa a esta gente? Esa loca se cree que puedo curar al Joker. ¿Qué le pasa? Tiene algo en la sangre, una especie de toxina, y le está matando. Culpa a una cosa que se llama Titán. ¿Titán? Sí, ¿sabes tú de qué está hablando? No paraba de hablar de su última risa. Doctora, ¿no se supone que esa información es confidencial? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sabe lo que estamos diciendo? Sellad bien esa puerta, chicos. No queremos que los bichos se escapen. Al menos así no entrarán. Estamos a salvo, ¿no? Espere aquí, doctora. ¿Qué diablos estás haciendo? Tengo que salir de aquí. Alguien tiene que detener al Joker. Quédese aquí. Estará a salvo. ¿Estás seguro? Si oye venir a alguien, escóndase. Volveré. Debería volver al muelle de carga. Es la única ruta hasta el Joker. ¿Esperamos a que el murciélago tire la puerta abajo y nos tiramos encima de él? ¿Ese es el plan? Eso no es un plan, es un suicidio. No le tengo miedo. La puerta está soldada y no es más que un payaso disfrazado. Vale, pues ponte tú delante. ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Queréis callaros de una vez y prepararos? Esto me gusta tan poco como a vosotros, pero... ¡Cuidado! ¡Es el murciélago! ¿Batman? ¿Qué has construido? ¡Cuenta, cuenta! ¡Harley! ¡Vuelve aquí! ¡Creo que me muero! ¡Mira lo que has hecho! ¡Lárgate, Batman! ¡Ya voy, Mr. J! Thank you.
presento a Don Martillo. Te va a enseñar un poco de modales. Voy a restregarte por todas estas... ¡Tirarle al suelo y darle patadas! ¡Estate quieto mientras te estampo la cara contra el suelo! ¡Te mereces todas las tortas que te den! ¡Murciélago! ¡Se morirá! ¡Le quiero muerto! De mi camino, Quill. ¡Déjanos en paz, Batman! ¡Déjame a solas con él! ¡He dicho que te apartes! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Le has perseguido durante años! ¡Le has dado 1000 palizas! ¿Y para qué? ¿Por qué eres tan malo? ¡Sorpresa! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡A batear! Parece que el detective va a estar ocupado con el Joker un rato. Bien. Así la gatita tiene tiempo para jugar. ¿Y ahora qué? ¿Ayudo al alto, tristón y guapo? ¿O me hago con todo el botín que el profesor Strange tiene metido en esa caja fuerte suya? Lo sé, una decisión difícil, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Busco al cocodrilo para que me haga un agujero en la caja fuerte? ¿Le pido al pingüino unos explosivos? No es mi estilo. Siempre prefiero un toque femenino en estas situaciones. Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Tengo que coger mi equipo para mi apartamento. No puedo enfrentarme a Hiedra sin mis cosas. Estaría desnuda sin ellas. Se reagrupará y recuperará el mando. ¿El Joker o el pingüino o uno de los otros frikis que quiera hacer? A encontrar dónde vive. Dos Caras dice que vive por aquí cerca. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cómo quieres que lo sepa? Payo, yo no dudo del jefe y tú tampoco deberías. Lo sé. ¿Y cómo es que está tan cabreado de repente? No sé, a lo mejor es porque Catwoman le ha dejado colgado sobre ese depósito de ácido. ¿En serio? Sí, la tenía justo donde quería y la muy zorra se ha soltado. ¿En serio? ¿Cómo es que siempre me pierdo esas cosas? Será porque te pasas media vida comiendo esa basura de los contenedores y la otra mitad cagando en el váter. Sí, pasa algo raro. Pues tengo una idea. Deja de comer eso y encuentra dónde se esconde Catwoman. ¡Es Catwoman!
Da gusto estar en casa. Bueno, Selina, es hora de buscar a Hiedra. Espero que me haya perdonado. Claro que sí. No es nada rencorosa. Vamos mejorando. Tú no lo olvides. Si ves unas plantas muy raras por aquí, es que has encontrado a Hiedra venenosa. Y eso es mal asunto. ¡Qué diablo! ¡Hace eso aquí! ¡Catwoman! ¡Vamos a darte una paliza de muerte! ¿Hola? ¿Hiedra? No, ¿estás ahí? No tenías que haber venido aquí. Oh, venga ya. No irás a guardarme rencor por eso toda la vida, ¿verdad? Las has matado a todas. Solo eran flores, Hiedra. Te compraré unas nuevas. Conozco un sitio que... Venga, pelirroja. No podemos... Por el amor de... ¡Eh, Pammy! Tengo una idea. Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? Es mejor que ese. No dejéis que me haga daño. ¿Has terminado, pelirroja? ¿De verdad crees que puedes vencer a la madre naturaleza? Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas que destruirán tu patético saco de carne que tienes. No puedes escapar de la naturaleza, Selina. Mis esporas te llenarán los pulmones y te matarán desde dentro. ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo quiero hablar, nada más. Si sigues respirando, no hemos acabado. Es constante, eso lo reconozco. Miles de millones de microorganismos entrarán en tu flujo sanguíneo. Las esporas crecerán, sustituyendo la sangre de tus venas. Y cuando haya acabado, tu carne será reemplazada por una tortera.
Oye, pelirroja, solo necesito tu ayuda. Nunca más. Hace falta tener cara, Selly. ¿Quién es, cariñito? Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Pon mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora... hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. ¡No! ¡Venga ya! No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. ¿Ah, no? Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? ¡Uy! ¿No te lo he dicho? Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. Con que eso es el protocolo de envenenar a Gotham. Me esperaba algo más. ¿Protocolo de...? Nunca había oído eso. Agárrate. ¡Estaremos en contacto! Te escucho. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? ¡Oh, Batman! ¡Alegra esa cara! ¡Que no te vas a morir! ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare, pero ha desaparecido. Le encontraré. ¡Me apuesto! Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Fritz tiene la única cura. ¿Y a qué está esperando? Está en Arkham City. Encuéntrele. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparle, señor, pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City. El laboratorio de Fritz debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. ¡Oh! No entiendo cómo no se me había ocurrido antes. Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial. Imagínate, podría llamarte siempre que me aburra. Creo que nuestra relación está madurando mucho. Muy pronto nos estaremos mandando emails o quedando para cenas románticas. Thank you.
Dios, qué frío hace aquí. ¿Qué me vas a contar? ¿Recuerdas algún invierno así? Ya sabes, cuando eras pequeño. Nah, cada año hace más frío. Yo culpo a zumbados como Freeze. Dicen que le gusta el frío. Supongo que es el que está enfriando el planeta. No será por lo poco que uso yo el coche. Sí. Alguien ha lanzado la bengala de auxilio desde esta azotea. O alguien de dentro necesita mi ayuda. O es una trampa. ¡Batman! ¿El viejo Batman. Edificio de la policía? Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. ¡Vas a morir aquí!